tema de eso. Bueno, sí. Tema cabroso. 10:46, nos vamos para Avellaneda porque mañana apertura de sesiones, ¿no? Tecla. Arranca el año legislativo, sobre todo acá en la región. Estaba viendo, por ejemplo, que ayer empezaron las sesiones, por iniciadas las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de San Vicente, con discurso del intendente Nicolás Mantegazza, que estoy tramitando ahí una entrevista con nosotros. Antes era Nico, ahora el intendente Mantegazza. Ahora es el intendente Nicolás Mantegazza, ¿no? Y bueno, mañana es el caso de Avellaneda. ¿Hoy Loma de Zamora? Sí, en un ratito está por empezar. En un ratito. Yo me imagino que hay un común denominador, ¿no?, entre las palabras de los intendentes. Sobre que bueno, ahora. Después lo que dijo el gobernador. Lo que dijo el gobernador y anteriormente lo que dice el presidente Javier Milei. Pero bueno, Avellaneda entonces. Estamos en comunicación telefónica con el titular del bloque de Unión por la Patria, hombre del peronismo. Un histórico ya puede decirse, ¿eh? Pese a que es un hombre joven. Estamos en comunicación con José Alesi. ¿Qué tal, José? Buen día. Sebastián Faría de este lado te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, José. Muy amable en atendernos. Y lo recalcábamos recién. Y me comentabas en privado, mientras que producíamos la nota, que dentro de un rato va a haber una reunión entre los referentes de los bloques de cara a lo de mañana. Anticipanos un poquito. ¿Qué se prevé para mañana? Bueno, mañana, como es costumbre, me estoy escuchando yo cuando hablo. Vamos a ver si podemos corregirlo desde la consola, pero nosotros en este caso te escuchamos bien. Bueno, te decía, como se hace por lo general todos los años, el intendente para esta fecha viene y da su discurso de apertura de sesiones. Uh-huh. Obviamente que se están viviendo momentos de mucho dramatismo, como es de público conocimiento, no hace falta que lo diga yo, todos lo saben. Entonces seguramente el intendente lo que va a hacer es referencia a esta situación y cuáles son las acciones a seguir desde el municipio para que este golpe tan duro que se le está dando a los vecinos, en este caso en particular de Avellaneda, sea lo más llevadero posible. Yo calculo que el tema va a pasar más que nada por ahí y lo que vamos a hacer ahora en 10 minutitos es reunirnos los presidentes de bloque para ver cómo vamos a ordenar el desarrollo de la sesión. Si bien el único que habla es el intendente, en esa sesión los concejales no hablan, pero por lo general hay una afluencia masiva de público y en momentos como este, donde los ánimos están tan crispados, lo que queremos buscar es el compromiso de los presidentes de los bloques, entre los cuales me incluyo, para que todos aquellos que concurran lo hagan de la manera más pacífica y cordial posible. Así que bueno, es lo que ahora cuando nos juntamos en un rato vamos a ver cómo se van a registrar las personas que vayan ingresando, y bueno, coordinar un poco en qué lugar va a estar cada uno. Más que nada es para eso. José, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero antes de adentrarnos en la cuestión particularmente de Avellaneda, me gustaría tu mirada, tu impresión sobre el discurso del gobernador Axel Kicillof del día de ayer. ¿Qué te pareció? Y fue un discurso muy descriptivo de la realidad y aparte un discurso donde mostró que hay dirigentes que todavía conservan dignidad. No se puede uno comer los aprietes del presidente de la República por más que tenga esa investidura. Yo creo que todos nos debemos respeto y me da la sensación, por la forma en que este hombre actúa, me refiero al presidente, de que no tiene respeto hacia nadie, se maneja como si fuera el chico de la esquina. Y tiene algunos exabruptos y algunas determinaciones que le producen un gran daño con sus palabras y sus medidas a las provincias y obviamente, por ende, a los ciudadanos en general. Entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue eso, mostrar dignidad, mostrar de que es un hombre criterioso y que si bien está dispuesto al diálogo, no está dispuesto a que se lo lleve por delante. ¿Es una buena o una mala noticia esta advertencia que lanzó sobre su no participación en el pacto de mayo? Vuelvo a reiterarte, yo creo que el hecho de que haya dirigentes que se manejen de manera digna siempre es una buena noticia.
Lo grave es cuando tenemos un doble discurso, cuando nos hacemos los cocoritos por un lado, pero después terminamos cediendo y... Se cortó la comunicación, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos restablecer el contacto ahí con José Alessi, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria en Avellaneda, un dirigente ya histórico, ¿no?, del peronismo, sí, de ese distrito, reivindicando la postura del gobernador Axel Kicillof, ¿no? La dignidad, dijo, ¿no? Sí, y además yo me imagino que, bueno, por dónde podrían llegar a ir las palabras del intendente Jorge Ferraresi, y más allá de un repaso por la gestión. Ahí lo tenemos de vuelta, ¿eh? José, ¿nos escuchás? Sí, ahí los escucho, se cortó la llamada. Sí, No, yo decía hace unos días atrás, me dicen, pero el gobierno anterior no logró resolver las cosas como debía resolver, fue un gobierno malo. Le digo, bueno, vamos a a tomar en cuenta ese concepto que usted utiliza, fue un gobierno malo. Ahora, esto es una catástrofe, esto es un desastre. Se están tomando medidas sin ningún tipo de sensibilidad. Es como si la gente fuese en números. Entonces, cuando uno actúa de esa manera, evidentemente produce en la gente un dolor muy grande que uno no sabe cómo puede llegar a terminar. Yo siempre digo, capaz que nosotros, como tenemos una fuerza política seria como la pueden tener otros, ¿no? Me refiero incluso a los radicales, a veces hay ciertas contemplaciones que uno hace y dice, no, che, esto no se puede hacer, ¿viste? Porque hay quien te llama la cordura. Este hombre es solo y actúa de manera solitaria, entonces toma decisiones que son durísimas, obviamente respondiendo a determinados intereses. Esos intereses se mantienen agazapados entre las sombras y obviamente que aplauden las acciones de este hombre, que es el que en definitiva va a terminar pagando el único costo político cuando llegue el momento de que eso ya tenga que ocurrir. Porque a nadie escapa de que va a llegar un momento donde tenemos legislativa, no sé, el año que viene, o la gente le va a hacer señalar de que evidentemente todo esto que se está haciendo tira a la Argentina para atrás, José, no la lleva para adelante. José, digo, y en este contexto, el peronismo en su totalidad, digo, dirigencia, militancia, teniendo en cuenta la actitud y las reacciones del presidente, que o bueno o malo, estás conmigo, estás en contra mío, ¿se tiene que preparar para 4 años en el desierto? El peronismo lo que tiene que hacer, como lo hizo siempre, y desgraciadamente va a volver a ocurrir, cuando se terminan estos procesos, llaman al peronismo para que venga a resolver las crisis que dejaron otros. Y después nos culpan de que gobernamos hace 70 años. Entonces vos decís, pero a ver, si gobernamos nosotros el tiempo que gobernamos, que no fueron 70 años, pero si gobernamos el tiempo que gobernamos, es porque después de la Rúa, por ejemplo, era lógico que no iban a llamar a alguien afín a su ideología, y por eso vinimos nosotros. Después del desastre de Macri, obviamente que nos vinieron a buscar a nosotros. No iban a poner a alguien que sea afín a Macri si era el que había hecho el desastre. Entonces, en la democracia, por lo general, la gente elige a los que considera que le pueden resolver sus problemas. Por eso, a mí no me cabe ninguna duda que el peronismo tiene que reorganizarse, como lo hizo siempre, desde la resistencia a la cual nosotros ya estamos acostumbrados, para que cuando llegue el momento de tener que volver a hacernos cargo para empezar a resolver los daños que esta gente deje, estemos en las mejores condiciones posibles. Pero obviamente que para nosotros no va a ser fácil, José, porque vamos a estar expuestos a la difamación, vamos a estar expuestos a que nos señalen, a que nos persigan, pero esto es a lo largo de la historia. Claro. Pero no solamente con nosotros, ya le pasó a San Martín, uh-huh. Le pasó con Rivadavia, digamos. José, esto pasa así. Discúlpame, vos estás hablando de rearmar al peronismo, y si uno mira para adelante y se fija en el peronismo, ¿por dónde podría pasar la cosa? Digo, en cuanto a liderazgos, no sé, las palabras de Axel Kicillof, yo estoy totalmente convencido de que los que tienen que liderar en el peronismo son aquellos que tengan algo para mostrar, porque la gente, no, después de esta aventura extraña por la que estamos transitando, la gente no va a volver a votar al que toque la guitarrita y hable nada más. Va a escarbar un poquito más y va a querer saber ese dirigente qué es lo que hizo en su vida pasada. Entonces, para mí, los que tienen que liderar el proceso que viene son aquellos que hayan demostrado que fueron eficientes
en la administración de la cosa pública y que son exitosos en las tareas que realizan y que tienen el acompañamiento de su pueblo. Cuando digo esto me refiero tanto a Axel Kicillof como a Jorge Ferraresi. Son dos personas que demostraron a lo largo de este camino que saben manejar lo público, que son exitosos y que el pueblo los valora más allá de las cuestiones ideológicas. José, lo de la guitarrita hay que interpretarlo como una autocrítica, digo, por Alberto Fernández. Bueno, en realidad yo nunca lo escuché como tocaba la guitarra, pero no, me refiero más que nada cuando le digo lo de la guitarrita, que muchos compraron la guitarrita de Milei, que iba por los barrios, ¿viste? Y se hacía que iba con la motosierra, que vamos a hacer esto, y hoy si vos te fijás, el ajuste no recae en la casta, no recae en los poderosos, el ajuste recae exclusivamente en los trabajadores. Entonces fue un versero a la cual la gente lo terminó acompañando con el voto, pensando de que podía ser alguna expectativa positiva, y ahora nos encontramos en una situación que es irreversible, al menos en lo inmediato, porque los procesos democráticos, como corresponde... Se cortó de vuelta, vamos a ver si podemos recuperar. Sí, igualmente ya estaría muy cerca de entrar a la reunión de los concejales. Dos cositas más a José Alessi, ahí si recuperamos la comunicación. Primero, si la figura de Axel Kicillof, a partir de lo de ayer, lo constituye en el líder de la oposición o la figura más importante que hoy tiene la oposición, y ahí lo tenemos en línea. José, ahí te recuperamos, ¿no? ¿Me escuchás? José. Sí, perfectamente. Sí, las últimas, porque sé que sabemos que tenés que entrar a una reunión. Decía, sí, lo de ayer de Kicillof, el discurso, la actitud, ¿lo ubica como la figura más importante que hoy tiene la oposición al gobierno, a Milei? ¿Se lo puede ver así como un poco el líder de la oposición a partir de lo de ayer o no? ¿O muy exagerado? La figura más importante en esta etapa es el pueblo, que con su resistencia y saliendo a la calle va a lograr mostrar la falta de sensibilidad que tiene este gobierno. Y obviamente, ante esa figura que es el pueblo, tienen que ponerse acompañando codo a codo aquellos dirigentes que estén en condiciones de hacerlo y que puedan mirar a los ojos a sus vecinos. Kicillof, obviamente, que es uno de los que reúne esas condiciones. Y así lo va a tener que hacer, porque la historia se lo obliga. La historia lo obliga a que tenga que tomar determinaciones acompañando a este pueblo que está sufriendo de una manera realmente desmedida. La última muy cortita, José, y bueno, ya te liberamos para que ingreses a la reunión con el resto de los concejales. Pero al mismo tiempo, si hablamos de Kicillof, también podemos hablar de los intendentes. ¿Se viene el momento de los intendentes? ¿Se viene la hora de los intendentes para lo que viene? Yo te reitero, se viene la hora de los que tengan algo para mostrar. Si vos le preguntás a los vecinos de Avellaneda qué opina sobre la gestión de Jorge Ferraresi, te van a decir una gestión impecable. Acá sacamos arriba del 50% derrotando a todo el resto de las fuerzas juntas. ¿Por qué ocurrió eso? Porque había gente peronista que lo votaba Jorge y gente no peronista que también lo votaba Jorge. Entonces, hicieron una valorización de lo que este hombre hizo en nuestro distrito. Y no podemos ser mezquinos. Eso hay que proyectarlo, no solamente en Avellaneda, sino también para los municipios aledaños y para la provincia de Buenos Aires y para la nación toda. José, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a ustedes y un saludo a los oyentes. Muchas gracias. Bueno, saludos. Bien, digamos, José Alessi, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, en la previa de lo que va a ser mañana la apertura de sesiones en el Consejo Deliberante de Avellaneda. Distrito peronista, si los hay, ¿no? Distrito, sí. Y el intendente no se calla nada. Va a tener una oportunidad para... Y atención, yo creo que... Debe estar el perfil, además. Sí, te iba a decir, siempre el conurbano sur es protagonista en todos estos procesos. Y los últimos años se viene quedando medio camino, ¿no? Sobre todo el peronismo. En la intención de ubicar a un hombre de su sector, de esta región, en la carrera a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, además estamos en un momento de...